Amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra, bienvenidos al canal de Kitiplu TV. Y bueno, pues bienvenidos al tercer video de Llenando el nuevo álbum de Hello Kitty y Amigos by Panini 2023. El día de hoy vamos a abrir 10 sobrecitos más, vamos a descubrir cuántos stickers logro tener. Acá de este lado tengo todos mis repetidos, amigas, ya los tengo así como clasificados. Estos son los que son repetidos de la categoría H, que son aquellos que no van en el álbum. Estos son también repetidos que sí van en el álbum, pero que son como de personajes completos o stickers completos. Tengo estos otros repetidos que me súper fascinan porque son así de glitter y están súper preciosas estos stickers. Y tengo estos otros cuantos que son así como cortaditos que me pueden servir como algún fondo para decorar. Y tengo acá todo mi montón de stickers que son de la categoría H, que estos están diseñados pensando o pensados para que nosotros podamos decorar nuestra agenda o cualquier otro lugar. Bueno, pues el día de hoy vamos a abrir 10 sobrecitos más, vamos a descubrir cuántos stickers podemos llenar el día de hoy. La verdad es que a mí me hacen falta todavía un montón, amigas. Vean, me faltan todas estas de la categoría normal del álbum. De la categoría C, que son los de glitters, me faltan todo este montón. Y de la categoría H, todos estos. La verdad es que sí, voy un poquito atrasadilla con el álbum. Pero bueno, esperemos que estos 10 stickers no salgan tantas repetidas. Y si salen repetidas, no pasa nada. Simplemente esas nos pueden servir para seguir decorando nuestra agenda, que es lo que normalmente yo hago. Así que vamos a abrir los stickers o los sobres más bien. Y bueno, pues vamos. Les voy a contar que mientras estoy viendo, bueno, abriendo los sobres, estoy yendo a Kitiplu TV Mayra. Me gusta también ver mis videos, amigas. Me divierten muchísimo, me entretienen. Así que de fondo, mientras los estoy poniendo. Amiguitas, que como me estoy acomodando para acomodar los stickers, es haciendo primero los bloques por grupo, que son las H's, las que van como en el álbum normal y las que corresponden al glitter. Entonces primero armo este grupo de estampas y después ya empiezo a ordenarlas cada uno de los bloques, y así se me hace mucho más fácil identificar cuáles tengo repetidos y cuáles son las que vamos a ir pegando. Por si les sirve el dato, así es como yo me estoy organizando. Continuemos. Ya que tengo los bloques así separados, ahora sí empiezo a ordenarlos de manera numérica, de manera descendente, para poder empezar a ver cuáles tengo repetidas. Miren a mis tres mosqueteros, mi papá, mi mamá y mi Mao. Bueno, pues ya que tengo mis tres bloques de stickers, los que van al álbum, los que son H y los que son C, ahora sí ya voy a empezar a revisar
en mi lista, pues cuáles son los que realmente me voy a quedar para poder completar el álbum o mi colección H. Y fíjense que entre estos stickers sí salieron varios repetidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la verdad es que ahorita que estuve viendo, ¡ay, amiga! Sí hay varios repetidos, así que vamos a ver, deséenme suerte para que no me salgan tantísimos repetidos como en el video número 2. Y bueno, pues podamos pegar varios hoy. Así que voy a empezar. Vamos a ver con cuántos me quedo. Uf, amigas, pues la verdad salieron demasiadas repetidas. Vamos a ver las de la categoría H que me salieron repetidas el día de hoy. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que estas, por supuesto, me encanta también que, o sea, no pasa nada que salgan repetidas porque son unos stickers súper bonitos. Pero bueno, llevamos 11 repetidas. De categoría normal son 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 repetidas. 23, 24 repetidas en estos sobres. ¿Cómo ven, amigas? La verdad es que otra vez salieron bastante repetidas, pero bueno, no, hasta eso no me fue tan mal. Tengo aquí algunas que pegar, que son estas. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar a pegar estos lindos stickers. Acompáñenme. Bueno, estos obviamente no son para pegar. Son los que nos vamos a quedar con la categoría H para adornar cualquier otra cosa que no sea el álbum. Y se los voy a enseñar. Tenemos este lindo pompón purín. Vean qué bonito. Bien señor, ¿no? Vean a My Melody toda tierna. Está súper bonita. Esta la quiero de peluche. Está preciosa. Este, bueno, pues un texto de corazón súper bonito. ¿Qué onda? Está bien bonita, pero es que vean al pompón purín. Ay, cómo me encanta el pompón purín por eso. Ay, siempre me saca una sonrisa el pompón purín. Ay, qué bonito. Un rico. Ay, se me antojó, ¿verdad? Ya vieron que es tarde, se me antojó muchísimo. Ahorita yo creo que voy a comer algo y vean esta hermosura. ¡Ay, qué padre! Esta es la 1, ¿no? Ah, no, es la H2. ¡Ay, está padrísima! Pero bueno, pues ya tenemos estos stickers nuevos y ahora sí, vamos a pegar, vamos a ver cuáles nos toca el día de hoy. Entonces, déjenme, me acomodo un poquito más. Listo, amiguitas, vamos a empezar. El día de hoy vamos a comenzar con la 63, que es esta. Esta hoja está padrísima, como espacial, no sé, se me hizo súper, súper cute, súper kawaii. Y bueno, pues tenemos así la número 63 por acá. Vamos a ponerla. Y también tenemos, wow, vean, de la 63 nos vamos a ir hasta la 39. ¡Qué locura! Oigan, pues ¿cuántas voy a pegar en el álbum? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No inventen, solamente voy a pegar 12 stickers el día de hoy. ¡Wow! Es una locurilla, ¿verdad? Bueno, tenemos esta. Fíjense, solo 12 de 10 sobres. Ay, sí está bien loco, ¿verdad? Es que creo que ahorita con lo de las categorías H, pues sí nos están faltando varias acá en el álbum, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Entonces tenemos esta que con todos los personajes, vean, súper bonita. Aquí tenemos por fin a Kuromi, muy bonita. Y, ay,
tenemos acá Kuromi, salió una alarma y esta dijimos que es la 39. Muy bien, vámonos con la 30. La 30, ¿dónde andará? ¿Estará acá adentro? No, acá son puras Cs y 65. Entonces, wow, ¿dónde andas? ¿Dónde andas, 30? Acá está. Acá tenemos la 30. Y ahí, mero. Y vean, es esta cosa tan preciosa. Muy, muy bonita, la verdad. Ay, estoy tratando como de ajustar que no lamparé muchísimo, pero pues sí, entonces déjenme ver qué más le puedo poner acá. Como más espacio por acá. Ándale, ándale, mi chica, ahí se ve mejor. Bueno, entonces quedamos que vamos con la 30, es esta. Muy bonita, ¿verdad? Con todos los personajes preciosos. Estos creo que son los besties, ¿verdad? De Hello Kitty. Tuxedo Sam, Batsmaru, My Melody, Pom Pom Purín, Keropi, Chococat. Sí, creo que estos son sus besties, son sus mejores amigos, por lo menos los míos, creo que sí. Nada más agregaría a Kuromi y a los Little Twinsters. Muy bien, de ahí nos vamos a la 27, que vean, vamos a llenar este cuadro de acá. Vean, está nuestra Kitty Blue leyendo junto con Keropi y una manzanita. Y así vamos a tener a este grupo de amiguitos, súper, súper hermosos. Y vamos a pegar, espérenme, déjenme ver de qué manera la puedo pegar. Les digo que la verdad me estorba un poquito la cámara. Y creo que ahí está. Ahí está, creo que no quedó tan mal. Muy bien, muy bien. Nos vamos a la 25, que es esta parte de acá. Tenemos aquí la parte de Batsmaru. Y bueno, acá tenemos a su amigo Panda y a la Foquita, que no me acuerdo cómo se llaman estos muchachitos. Ya cuando tengamos lleno el álbum, amigas, ya lo vamos a leer hoja por hoja, a ver todo lo que nos van contando, les late, para que así pues sea más divertido, porque si no está así como muy vacío. Entonces, creo que le podemos hacer así, ¿no? Mejor llenamos todo y ya que esté todo llenito, nos va a divertir muchísimo más. Y bueno, pues tenemos acá la 14. Acá está. Y, ay, vean. Ay, ahorita con este calor, amigas, se antoja muchísimo. Bueno, ahorita no hace calor. De hecho, está lloviendo, como vieron, ya es tardecito. Pero dije, me voy a poner a grabar videos porque ahorita traigo ánimos, traigo ganas de... no tengo como mucho cansancio. Entonces dije, me voy a poner a grabar videos para poder compartir con mis amigas y mis amigos. Y bueno, pues tenemos por acá la número 2. ¿Dónde está la 2? Vean. Ay, está súper padre, vean. Está la Kuromi. Y está en un avión. Oigan, de esta hoja no habíamos llenado absolutamente nada, ¿ya vieron? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Y por favor, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido tu día, tu semana? Espero que estés súper, súper bien. La verdad es que vamos a agradecerle. ¡Wow! Lo llené fatal. Vamos a agradecer lo que tenemos. Me gustó una publicación que vi en internet que decía, vamos a agradecer lo que tenemos en este momento, no lo que nos hace falta, sino lo que tenemos, porque sinceramente, pues nunca vamos a poder como estar satisfechos, siempre vamos a querer más, 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 más. Entonces, no sé, se me hizo lindo ese pensamiento. Vamos a agradecer lo que tenemos hoy. Vamos a agradecer por las personas que tenemos hoy. Lamentablemente, ay, pues es muy difícil, nos duele muchísimo
pues tenemos personas que ya no están a nuestro lado, por ejemplo yo con mi Vale, pero pues gracias a Dios tengo a mi papi, tengo a mi Mau, tengo a mis hermanos, mis sobrinos, pues agradecer todo eso que tenemos, todas las personas hermosas, nuestro trabajo, ay, que me gustaría tener un mejor trabajo, bueno, pues vamos a esforzarnos para encontrar mejores oportunidades, pero bueno, vamos a agradecer lo que tenemos hoy, no lo que nos gustaría tener. Lo que nos gustaría tener, vamos a luchar, vamos a esforzarnos para poder lograrlo, por supuesto que sí podemos, pero pues vamos a agradecer lo que tenemos ahorita, amigas. Como ven, está bonito, ¿verdad? Me gustó mucho ese pensamiento. Y como que he visto que lo han estado compartiendo en varias redes sociales, me gustó, se me hizo súper bonito. Bueno, ahora vamos a pegar las de glitter, tenemos 5, entonces vamos a empezar con la C43. Mira qué bonita. ¿Cómo se dice que está haciendo qué? Ay, que le pegan hacia la pelota, pum, pum, pum. Ay, no sé, por favor, ustedes si saben de fútbol, cuéntenme, ¿qué está haciendo la Kitty? Pero sí he visto, ¿no? Dominadas, dominadas, dominadas. Entonces, bueno, tenemos acá la C43. Después tenemos la C36, que creo que sí irá por acá. Por acá, en esta hojita de aquí. Tenemos esta y es otra Kitty futbolista. Está bien bonita. Está súper cute. Súper, súper bonita. ¿Y ustedes qué están haciendo con los stickers que les están saliendo repetidas, amigas? ¿En dónde las están pegando o las están intercambiando? Cuéntenme, por favor. También me gustará mucho leerlas. Vean esta. México. México. Está súper bonita. Ay, esta la quiero repetida, por favor. Está súper, súper bonita. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, pues vámonos por acá, la 35. Y tenemos la 33. ¡Wow! Llenamos mucho de esta hoja. Tenemos otros compañeritos futbolistas por acá. El Chococat con su short. Ay, amigas, es que se me hacen bien curiositos, bien tiernos. Muy bonitos. Muy bonitos los compañeritos. Y tenemos ya por fin la C10. Vámonos por acá. Debe ser de la C. Por acá, C6. C10. Miren, justito abrí esta hojita. Vean, es esta preciosidad también. Todos los de glitter, la verdad me encantaría tener todas, todas, todas. ¿Cuántas de glitter son? Dijimos. A ver, por acá dejé mi teléfono. A ver. Todas las de glitter, ¿qué dijimos que eran? ¿52? ¿42? No sé, pero todas me gustaría tenerlas repetidas. La verdad que están preciosas. Bueno, pues vamos a pegar estas. Y con esto vamos a dar por finalizado el video del día de hoy. Pues espero que se la hayan pasado súper, súper bien. Yo aquí muy contenta, llene y llene el álbum. Pues vamos a hacer un video número 4, a ver qué tal nos va, amigas. A ver qué tal nos va. Y si no, pues yo creo que ya vamos a tener que empezar a invertir. Todavía tengo como 20 sobres más o menos. Entonces, igual si todavía saco otras 12 estampitas por bloque, pues la podemos armar. Ahorita me voy a poner a ver realmente cuáles ya completé, tanto de las H como de estos dos bloques. Y bueno, amiguitas, pues nos vemos en un siguiente video. Espero que se la hayan pasado súper, súper bien en este videíto. Ya saben que es como si platicáramos, nos la pasamos súper bien. Y bueno, no se les olvide estar comentando, dejar lindos comentarios, estar suscritos, darle like, seguirme en Instagram. Váyanme mandando su captura de pantalla, de que están suscritos aquí en YouTube. Díganme aquí en el comentario, oye Mai, fíjate que a mí la estampa que más me gustó es la 1, o a mí me gustan todos los stickers que tiene que ver con Hello Kitty. Oye, ¿qué crees que no he conseguido algunas?
todo lo que ustedes me quieran dejar, pero déjenme un comentario muy importante que va a ser de qué país son y me van a decir también que ya están cumpliendo las reglas, porque todo eso es para que ustedes sigan entrando a los giveaways. Si ya ganaron alguno, no se preocupen, pueden seguir concursando. Si no han ganado, no se me preocupen porque tenemos muchos, muchos giveaways pensados para el año. Así que ustedes estén acá conmigo y van a ver que se van a llevar pronto un regalito. Recuerden, son internacionales, entonces está súper bien. Bueno, pues nos vemos en un siguiente video. La Vale, Valentina y yo les deseamos que pasen un muy bonito día, tarde, noche. Coman, cenan, descansen, hagan lo que quieran, diviértanse, pero no se les olvide sonreír. Bueno, amigas, amigos, nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.